Well, hello, welcome everyone. Welcome and get ready for the weekend. Glad you're Good here. evening, good evening. Hello. Hi. We'll begin here in about 1 minute, okay? So get ready, get situated. So get ready, hello. Well, Rene, who was that? I missed. Hola. It's my cousin. Your cousin? Yes. All right. Hello. Hello. She's beautiful. Thank you. All right. Let me see. Okay. Se encuentra Diana aquí. Let me see. Yes. Hello, Diana. Okay. Hello. Encuentro, yo sé que René está aquí. Y let me see. Se está cortando. Sandra Janet se encuentra ahorita. Sandra Janet. Hello. Ok. Listen. Ok. Y Jessica Rosibel se encuentra. Encuentra Jessica Rosibel. Sí, aquí estoy. Ok. All right. I want to congratulate you, okay? Ya se sumaron a la lista con René de los que han completado todo. Todo, ya subí su nota final a la plataforma, okay? So, no escuché el nombre. All right. So, ustedes cuatro, René, Diana y Sandra, Janet y Jessica Melara. All right, so ya su nota ya la puse. Bueno, René, a usted le dije ayer. And the rest of you, ya se le puse la nota final en lo que es la plataforma, o sea, la nota final para que administración pueda ya ver su nota final. Ya cuando está ahí, ya tienen, ya la pueden ver porque yo soy el que las coloco. All right, so congratulations, okay? Espero que todos lleguen a ese punto. So, poco a poco, yo sé que ahorita algunos van avanzando, pero nomás lleguen ustedes, se los hago saber también, ¿ok? Para que ustedes sepan de que ya está allí, porque yo la puse, ¿ok? So, les afirmo eso. Congratulations to you. And please, recuerde a aquellos que están en esa lista que mandé, se los había dicho ya en la semana, ¿verdad? No es algo que de repente lo hice. Por favor, si salieron en esa lista, tienen para las 12 hoy de completar lo que es la sección 2 y 3, right? Y tienen que lograr mínimo 80%, right? Si no salió esa lista, como les dije en el mensaje, ni pongan atención a eso, ¿ok? All right? Don't even pay attention to. Háganlo como que, no es para mí, porque no es para usted si no está esa lista. All right, now. All right, ahí quedó ya, ya quedó ahí como decir, ok, tengo que hacerlo. Si no, pues queda en cada uno de ustedes si no lo hacen. Lamentaría que esa fuera el pensamiento, right? Pero continuaremos. Let's continue. All right, class, so today is Thursday, and what is the number for today? What is today's number? Is it? Ayer vimos third, right? Yes, we saw the class yesterday. Very good, right? Not three, third, right? Today is the third. ¿De qué? Of what? February. February, right? And the year, ¿y el año? 2022. Very good, excellent. 2022. Or, Cecilia dijo. Dígalo. 2022. Very good. Las dos formas es aceptable. 2022 or 2022. Very good. Excellent. Good job. Good job. Now, ¿está grabando ahorita? Yes. Sí. All right. Great. Now, today we are going to focus with WH questions. All right. WH questions. Estoy oyendo ahí
y algo de ruido. ¿Quién será? A ver, let me see. La asistencia, teacher. Yes, ahorita la voy a hacer. Déjeme poner esto aquí. Thank you. Thank you for reminding me. Ya iba a empezar sin la asistencia, imagínense. All right. Very good. Thank you. Eso es. Ayúdenme también. Yes, right. A mí también a veces necesito que un jalón de orejita ahí, right. Thank you. All right. Great. Eso es. Very good. Diana. Present. Thank you. José Manuel Escobar. José Manuel Escobar. Okay, thank you. Karen Lisbeth. Karen Lisbeth. Okay, not here. Linda Veronica. Present. Thank you. Ovidio Ernesto. Ovidio Ernesto. Okay, not here. Pablo Reyes. Presente. Okay, thank you. Let me see. Patricia Saraí. Patricia Saraí Moreno. Okay, no answer. Reina Esperanza Lemos. Presente. Okay, thank you. Reinaldo. Presente, teacher. Good okay, evening. Thank you. Thank you. Good evening. René. Present. Okay, thank you. Yami. Así. Present. All right. Ricardo Enrique Díaz. ¿Cómo? Okay, not in class. Rina de Los Ángeles. Present. All right, thank you. Rodrigo. Present. Okay, thank you. Rosa Melanie. Present. Melanie, okay, thank you. All right, Samuel Antonio. Samuel present. Antonio, thank you. All right. Samuel Eduardo. Present, teacher. Okay, thank you. Let me see. Sandra Cecilia. Present. Okay, thank you. All right, let me see. Sandra Janet. Present. Thank you. Sandra Noemi. Present. Thank you. Sara María. Present. Thank you. Sidna. Presente. Thank you. Sonia Raquel. Present. Thank you. Tania Pamela. Present. Okay, thank present. You. Okay, thank you. Ulises Gustavo. Present. Okay, thank you. Vanessa Elizabeth. Vanessa, okay, ahí la puedo ver. All right. Victor Samuel. Victor Samuel. Present. Okay, thank you. Roxana Patricia. Roxana Patricia. Okay, not here. Jessica Rosibel. Jessica Rosibel. Presente. Okay, thank you. And finally, Jocelyn. Present. Okay, thank you. All right. Let's continue. All right. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 25 and 25. Correct. Perfect. Let's continue. All right, class. Now, today's date is obviously Thursday, right? February 3rd, 2022 or 2022. This is class number 8. Right, class number 8. Si quieren anotar en su cuadernito, clase número 8. Right, si va quizás tomar notas hoy. You will probably take notes today because we are going to talk about WH questions. Cómo hacer preguntas y ver adjetivos and adjectives. Right, and adjectives. But first, esto. Les dejé ayer para ver como un pequeño diagnóstico, right? And estaba tratando de
hacerlo todo ayer, right, at night. Pero algunos me contactaron sobre la plataforma, right. So tuve que ayudar y esa era prioridad. Con algunos me quedé tipo 11, no me acuerdo hasta qué hora, right. Pero eran varios de ustedes. Pero fue un gusto ayudarles. Now, hay algunas veces que yo veo que ponen algo que es totalmente raro, right. Algo que no les he enseñado, algunas veces palabras que yo no les he enseñado. So, please, avoid that. Eviten eso o traten de no, un consejo de, como, tratar de poner palabras nomás por ponerlas, right? So, avoid that, okay? ¿A qué me refiero? Me refiero a la plataforma y yo sé que la plataforma hubo algunos detallitos, okay? Pero yo les puedo ayudar, all right? Just, en el momento a veces no puedo, pero si estoy libre en ese momento, les ayudo en ese momento, right? Pero esta tarea de ayer que le hicimos en clase, right, vi algunos errores que era como, o era porque lo hicieron rápido, right? En algunos quizás eso fue el caso. O nomás pusieron lo que pensaron que era, right? Yo les di las opciones aquí abajo. Right? Aquí abajo de la pantalla la mandé al grupo también. Esas eran las opciones que yo estaba pidiendo que se utilizaran. Algunos me salieron con cosas que yo no las tengo escritas aquí. Right? Y ni estaban escritas aquí. Algunos me pusieron al revés las cosas, right? Aunque aquí las están escritas. No sé qué pasó allí. Right? Algunos duplicaron las palabras, como que igual, o pusieron positivo con negativo, algo que yo les dije que jamás puede ir. ¿O qué más les dije ayer? ¿Qué otro consejo les dije que no mezclan? ¿Alguien recuerda, Sara? Plural singular. Exactamente, right? El plural y el singular, do not mix jamás. No puede haber el are con singular. Y no puede ser el is con plural. En varios, así fue el caso. ¿Okay? Veamos una principal. La número 4. ¿Con qué empieza esa pregunta? Are. Entonces, are es plural o singular. Plural. Entonces la respuesta tiene que ser plural. Right? Algunos utilizaron el is. Desde el momento que ustedes utilizaron el is, right? ¿Por qué? Porque el is es singular. Y dice aquí are, incluso la palabra elefante está en plural. En las 7 está singular. ¿Ven? En la 7 dice elephant y empieza con is. Eso significa que ahí tiene que poner el ojo y decir, aquí es singular porque el teacher dijo, si es is, es singular, right? Y la palabra está singular, elephant, elefante. Aquí dice elefantes. Right? Son gordos. Entonces la 4 tenía que ser, are elephants yes. Fit? Yes. They are. Yes, they are. Bye. Okay. Otro punto. Algunos hicieron esto. Y no es como decir, ya el teacher está. No, para que observen y corrijamos este error. Ok. Esto así. Sí, eso no se puede. Ajá, ayer les dije que no podía nomás, usar contracción. Exactamente, si es positivo, solo negativo. Ahí estamos, very good, perfect, okay. Now, algunos pusieron así, yes are they? No, dígame aquí abajo donde dice yes are they, no está ahí. No existe esa forma. ¿Ok? No existe esto. Yes, they are. ¿Ok? Yes, they are. Now, number,
ahí depende, ¿verdad? Si usted dice, no, pero para mí los elefantes no son gordos, están bonitos así como están. Si ustedes pusieron no, también lo acepté. Percepción propia, ¿right? ¿Right? No, están algo solidaditos los dos, ¿right? Pueden ser un elefante que no estén gordos, ¿right? But, ahí depende, si usted puso no, they aren't, con tal que me dé la estructura correcta, y esa es su percepción, la acepté. All right? Al igual que la veamos la número 7. La número 7. ¿Qué dice la número 7? ¿Es plural o singular? Singular. It's singular, right? So it says, is an elephant gray? Entonces, Yes, it is. Cuando es singular, cuando es singular y hablamos de un animal o de un objeto, se utiliza el it. El it. Si quieren tomen nota, el it siempre va a ser singular. Siempre. No lo van a utilizar con plural. Nunca. Only in singular. Cuando es un objeto o animales que son varios o son más, no utilizamos el it, porque el it es singular. No mezcla. Se usa el they. Se usa el they. Siempre. ¿Ok? Si estamos hablando de esos animales. Right? O esas cosas. Se utiliza el they. El it es normalmente singular. Right? Y aquí lo vamos a utilizar porque la 7 es singular. Entonces, yes, it is. Right? Y si no fuera, ¿cómo lo vamos a decir? No. No, it's not. No, it isn't. No, isn't. Isn't, con contracción. Alright? Utilicemos la contracción. No, no, it isn't. Ok. Isn't. Y aquí está aquí abajo, no, miren. It isn't. Mm-hmm. Al igual con no, she isn't. No. No, he isn't. No, it isn't. ¿Cuál otra me fallaron? Varios. La número 10. Número 8. Ok, la número 8. ¿Que si es un chico? And your boy. Okay. No, they. Okay, sí, no es. No, I'm not. Right? No, I'm not. Pero la número 10, right? So aquí va a decir, si no es, va a poner, no, I'm. No, they aren't. All right. No, I'm not. All right. Esta es la número 8. Alguien dijo 8. Por eso no. La estoy poniendo. Okay. Pero si fue, si es un chico, va a poner yes. I am. Right. Porque recuerde, ayer les dije que estas preguntas son para ustedes, que alguien se las está haciendo a ustedes, como que yo se las estoy haciendo, ¿ok? Y sí, miré a alguien que puso, algunos que pusieron, no es él, right? Or something like that, pero la pregunta es a usted. Are you a boy? Now, number 10. La número 10, ¿singular o plural? Plural. Plural, right? ¿Por qué? Plural. Porque empieza con. Empieza con R. Right. La palabra. Ahí se me fue ahí un poco, right? Yeah. Right. Pero no problem, ¿ok? Para eso lo estoy repasando aquí para aclarar las dudas. Miren, a todos ustedes les di la calificación. Nomás le marqué, les di las correcciones, ¿ok? So, si hay una, esas son las que sacó malas. Si hay alguien aquí que por casualidad me falló una que de tantos, dígamelo ahorita o me mando un mensaje, ¿ok? Si me salté su tarea, ahí me lo dice, por favor. ¿Ok? Pero probablemente llegué al 100%, si no me equivoco. Number 10 dice, are apples white? Que si las manzanas son blancas. No, they aren't. Ok, no, they aren't. No, they aren't. Very good. ¿Y si lo fueran?
Very good. I am. Yes, they are. Okay. Y como pueden ver, siempre vamos a utilizar, siempre se va a utilizar el verb to be que se utiliza en la pregunta. Si en la 10 ve el are, la tiene que incluir en su respuesta. Okay. Ven la número 7, está el is, la ponemos también en la respuesta. Okay. Siempre tenemos que poner el verb to be. Estas son respuestas cortas, short answers. Okay. ¿Pueden haber otras respuestas, teacher? Claro que sí, pero aquí les estoy demostrando la forma corta también, sin volver a decir la oración. Por ejemplo, acepté algunas que me pusieron ahí una palabra extra, right? Aunque eran respuestas cortas. Por ejemplo, is your mother beautiful? Mire a alguien que dijo, yes, my mother is beautiful. Sí, es respuesta larga, pero está repitiendo prácticamente la misma oración. Right? ¿Es su madre hermosa? Sí, lo es, right? O podemos decir, sí, mi madre es hermosa, pero está duplicando la oración. Right? Ok. Ahí nomás para aclarar estas dudas. Anyone have a question? ¿Alguien tiene alguna duda sobre esta tarea que hicimos ayer? You can ask me right now. If not, we are going to continue. Okay. ¿Más claros quedamos un poco? Yes? Better? Yes. Okay. Yes. Okay, awesome. Okay, let's continue. Now, let's look at these WH questions. Reinaldo, can you read, please? WH question with B. What's your name? My name is Jill. Where are you from? I am from Canada. I'm from Canada. Very good. How are you today? I am fine. I'm just fine. Very good. Who's that? Who's that? Very good. He's my brother. Who old is he? How old is he? Is he? He's 21. Very good. What's he like? He's very nice. Okay. Now, can you give the definition here? The who's? Who is? No, who's? Who's? ¿Y estos signos cómo se dice? ¿Igual a? ¿Alguien lo sabe? Okay, close. Equals, right? Equals. Se lo puede escribir. Equals. 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 Eso significa eso. Es igual a. O en divisiones, right? O en matemáticas, quiero decir, cuando uno iguala, right? Equals. Equals. Whose equals who is. Eso es lo que significa. Contracción significa who is. ¿Quién es? ¿Quién es? Significa whose. O who is. Right? Si yo digo ahorita, who is she? Reinaldo, who is she? ¿Qué quiero decir? ¿Quién es ella? Exactamente. Y si digo, who is he? ¿Quién es él? Exactamente. Who are they? Ellos. Very good. Who are we? Nosotros. Who are we? Exactamente. Very, very good. Perfect. Okay. Para que vean... El who are no puede ir contractado. Wow. Más el who is. Right? Eso no va a decir who are, right? No, por favor, right? Don't. Only who's. Nomás así. Por eso está aquí esta nomás, este ejemplo. Who's and who is. Significa quién es o quiénes son. Right? Now, okay, thank you, Reinaldo, for participating. Who wants to continue? Who are they? Who wants to continue?
Who wants to participate? What? Victor, go ahead, Victor. Hey, what? My classmate. Where are they from? They're from Rio. Very good. What's Rio like? It's very beautiful. Very good. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Victor. Let me see. Okay, so now we have here, ¿cómo construimos preguntas en el verb to be? All right? Verb to be. ¿Cuántos verb to be's hay? Three, right? Three, right? Very good. ¿Cuáles son? Are. Very good. Very good, right? Very good. Excellent. So, eso no es for present, right? Eso es para el presente. Así es que aquí no puede ir otra palabra que no sea esas tres. All right? No voy a empezar a agregar o voy a adivinar, right? Verb to be. All right? Vean la estructura aquí. WH word. Let's look at the structure. WH word. Verb to be. Pronombre. Como you, he, they, como les di el ejemplo ahorita, who is he, who is she, ok. Y luego un complement, right? Si puede llevar un complemento o un pronombre, ya sea, whichever one it is, right? Podemos poner, who is that, o, who, ¿qué es eso, right? O, right? Who is that, who, y si quiero decir, what? What is that? What is that? ¿Qué quiero decir allí? What is that? ¿Qué es esa cosa que está lejos? Wow, right? Okay. Una cosa que está lejos para allá, right? No. Okay, what is that, right? What is that? ¿Qué es eso, right? What is that? Y sí, está retirado, está lejos cuando utilizamos el that, right? Now, remember, ¿se acuerdan cuando les di la clase con las WH? Que les dije qué significaban, right? Ya se la di, ya les di la traducción. There are six, right? There are six. So I hope you wrote it. Espero que ya lo escribieron, porque no la vamos a repetir otra vez esa clase, right? Now, what we're going to do is, we're going to make some sentences, okay? Lo importante es la estructura, all right? And remember, the proper pronunciation. What? When? Who? When? Who? Where? 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 Why? 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 And how? 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 And how? How? Okay. Now, how? Le voy a agregar algo más. El how se utiliza también para pedirle edad. Who are you? How old are you? Okay, aquí está, or how old is he? Oh, okay. Who is he? Yes, how old are you? How old is she? How old are you? Very good, right? So, así se dice cuántos años tiene. How? How old? How old? Uno dice, bueno, que no how old. How old? Yes. Right? Pero hay algunas que esta es, son como especiales, que digamos. Cuando pedimos la edad, utilizamos el how. Okay? No utilizamos el verbo cuántos, como así, como de contar, right? ¿Cuántos años? No. No hay una palabra cuánto en inglés literalmente. Es así cuando pedimos la edad, se utiliza el how. How old es cuánto. Right? Si quieres saber, bueno, entonces, ¿cuál es? How old, ahí está. ¿Cuántos? Pero para age only. Esto se utiliza para age. Age significa edad. All right? Nomás para la edad se utiliza el how old, okay? Puede ser la edad de un artefacto, como una pirámide, right? O alguna estructura, o un algo que encontró alguien enterrado, hay un artefacto, right? Yeah, so different things, right? Different artifacts or relics,
crónicas de antiguos de los mayas o incas. How old se pronuncia la edad, right? The age, mil años, a thousand years, and that. Okay. How old? How old? Yes. How old? Let me see. Ahora, si usted quiere decir cuántos libros tienes, ya no estamos hablando de edad, ¿verdad? Ahí se dice, how many? Ahí nomás para darle algo extra, right? Ahí se dice, how many? Or how much, right? How many? How many or how much? Como decir, ¿cuánto cuesta? Right? How much? O cuántos libros que se pueden contar. How many es contable. How much, no contable. Okay? Como decir, el agua, la comida, el arroz. No decimos, te voy a dar un arrocito, un granito, right? We don't, we just say rice. How much es para cantidades no, no contables. No contables. No necesariamente tiene que ser bastante. Right? Significa cuánto. Right? Como decir, ¿cuánta agua quieres? Right? O cuánto, ¿quieres, cuánto arroz quieres? Yeah, right? How much? O cuánto vale. ¿Cuánto vale el reloj? How much is the watch? How much? Right? Esto significa ya para cosas, pero para edad utilizamos el how old. Aunque ambas significa cuántas o cuántos. All right, let's continue. Now, if we have these questions, what is referring to things? When refers to time. To time. Who refers to person? Where refers to place? And why refers to reason, right? Una razón. And how for directions or feelings, los sentimientos, right? ¿Y qué más les dije ahorita? For age. Age, edad. Yes, all right. We use how old. All right, now, let's continue. Dun, 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 dun. ¿Cuál hacemos primero? We'll do this one. Okay. This is practice. All right. This is practice. Now, I know it's been a heavy week. Yo sé que ha sido una semana pesada y lo ha sido para mí también, right? Estar calificando, poniendo nota, estar llamando, contactándome. Pero esta es la semana, la más dura es esta. La siguiente semana va a estar suave. Nomás tienen que hacer la unidad 4 en la plataforma, es todo. Porque son 3 actividades. Alright, that's it. But, no les voy a dejar tarea de fin de semana. Alright, normalmente lo hago después del examen. Pero yo sé que ha sido algo fuerte esta semana, right? And I understand. Okay. So, primero, no le voy a dejar tarea. Segundo, la actividad que vamos a hacer ahorita, la vamos a hacer en clase. ¿Ok? No me la tienen que mandar. ¿Ok? Agradezco a quienes me la mandaron ayer. I do. All right? I do appreciate that. Now, let's look at this. Sandra... Janet, can you read, please, the instructions? Can you read the instructions? ¿Puede leer las indicaciones aquí, please? W question. W, ¿y la otra letra? W-H. Eso, yeah. Okay, continue. Connect the sentences. Sentences and write the correct word. Very good, very good. ¿Me las puede pronunciar, Janet, todas las WH, please? What, where, when, we, we. We. ¿Alguien le ayuda ahí a Sandra? Right. Why. Why.
Who? No, no, no. Who? No, no, no. Who? 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 Este, la última. How. Al final. How. How. Yes. How. Ay, no se van a confundir con esta porque tienen las mismas letras, miren. All right. Este es who. Who. Como un búho. Who and how. Who. How. Y esta, miren la Y. Why. Why. Right? Why. Now, I want you to look at this. Aquí hay, son dos actividades en una. There are two activities. It says, connect the sentences and write the correct word. Okay? So, hay que escribir la palabra correcta, que sería una de estas. Aquí. Okay? Now, yeah. No me la tienen que mandar. You do not have to send it to me, okay? Now, en su cuadernito, sí quiero que la hagan, ¿ok? Y seamos honestos porque esto es para ustedes. No digan, ah, yo no lo voy a hacer aquí, ni me va a ver el teacher. Pero se está mintiendo usted mismo o usted misma, ¿all right? So, le estoy dando la oportunidad de que lo haga en su cuadernito y después lo vamos a practicar aquí en la casa y ver en qué falló y qué necesitamos a ajustar ahí, ¿ok? Solo le puedo dar unos 5 minutes, ¿all right? Lo que va a hacer es colocar la palabra, vale, en la primera. Vamos, le voy a ayudar con la primera para que tenga un ejemplo. Dice, Where is it? Vives, sería, ¿qué vives? ¿Dónde vives? ¿Cuándo vives? ¿Por qué vives? Okay. Where do you live? Where do you live? Live. Where? All right, lo van a hacer así. Where do you live? Where do you live, right? Life, si existe esa palabra. Life, pero life significa vida. 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 Aquí es donde vives. Okay, el verbo. Where do you live? Where do you live? Very good, right? ¿Dónde vives? Y luego ustedes van a decir, ¿cuál es la respuesta? I live in Canada. Ah, very good, right? So you would do like, for example, yes. So van a poner la respuesta que corresponde, right? I live in Canada, right? Y así sucesivamente. Now, se van a utilizar 5 de las 6 y ninguna se repite. Hasta ahí nomás. Vamos a ver. ¿Qué lo vamos a hacer, teacher? ¿Ah? Ahorita lo vamos a hacer. Sí, ahorita. Yes. Okay. All right. So hágalo usted en su cuadernito. No es necesario que me lo mande, pero ahorita lo vamos a hacer juntos en clase, conmigo. Ok. Pero lo que quiero es que la hagan, por favor. What is your name? So it's like, what is your name? ¿Ah? O sea, en el espacio está la parte numeral. Ahí vamos a poner una de estas que está aquí. Ajá, entonces ya utilicé el where, ya no lo vamos a utilizar otra vez. Nomás una vez. Okay. Nomás una vez se puede utilizar y nomás son 5 de estas 6 y ninguna se repite. Y después usted tiene que decir, ok, después que ponga la WH word, haga esto primero y luego dice, ok, vamos a responder la correspondencia. ¿Dónde vives? Oh, yo vivo en Canadá. Y así. Okay. So I'll give you a few minutes. Unos 5 minutes. Let me see. Estoy oyendo ahí un televisor. Déjenme parar aquí en el microphone. All right. So I'm giving you like 5 minutes to finish it. Today is going to be a relaxed day. So I'm going to give you like 5 minutes to complete. Okay.
And then we're going to do it in class. La número 3, espero que nadie la falle. La acabamos de hacer. All right. Sería mucho. All right. Let me see, I have a message right here. ¿Quién mandó un mensaje? Llame. Okay. 3.14. 4.14. Oops, when? Yami. Hola. Hi, you sent me this picture, right? Mm-hmm. En la 4.14, right? 4.14. Okay. Le trató de poner la coma después de no. Sí. Okay. No se la dio. Mm-mm. A ver. A ver. Now another thing is, quizás algunos dicen, bueno, ¿y por qué el teacher nos manda a pedir siempre el número? Es importante, ¿saben por qué? Porque cuando yo veo la plataforma, yo me voy derechito al punto que ustedes me dan. Y si no me dan el punto de referencia, voy a tener que empezar a ver por 30 archivos otras plataformas, ¿right? Mm. Usted nomás me dice esta y esta, y usted me está guiando directamente a esa actividad, ¿right? Primero. Segundo, yo puedo ver ahí otras opciones que acepta la plataforma. Entonces, no nomás es una. Entonces, si hay otras opciones, yo se las puedo mandar. Si aún no la acepta la plataforma, lo puedo poner en un archivo donde usted nomás le pone copy and paste. ¿Ok? Sin que lo escriba. Pero eso es como ya sería lo último, ¿right? Porque a veces le ponen un espacio más o le ponen todas mayúsculas y a veces varía a veces también la plataforma, right? Pero si usted me manda el punto de referencia y veo que está poniendo algo que está correcto, y le digo que qué raro aquí. Entonces yo entro ahí y veo qué es lo que está pasando. Right? No duda. Pero me cuesta a mí más si ponen algo que es totalmente como what, right? It's like, okay, no puedo saber si está poniendo algo tan siquiera cerca a la respuesta, right? So, I'm going to look at that. Yami ya le puso hasta la cama, no le da tampoco, right? No, dicho. Okay. Let me see. Alguien más me mandó uno temprano que estaba algo. Let me see. Yo lo que hice fue que en una de las oraciones, en la parte de arriba, mm-hmm, solo copié y pegué porque como que no acepta. Muy bien. Si alguna de esas es la respuesta, use la misma palabra que está en la plataforma y copy paste como hizo Sandra. Yeah. Good idea. That's a good idea also. Parece que también tiene Pablo. Are you here? Pablo. Hola, teacher. Okay. Parece que usted también tenía algo ahí con la 4.14, right? Sí, de hecho, a mí no me ha dado problema solo ese, sino que la 3, por ejemplo, no la completé, la sección 3. Lo mismo, porque no me dejó pasarlas. Y, okay. Utilicé todas las opciones. Y aquí esta que me mandó temprano también, ¿ya la pudo arreglar esta? La 4, la última que me mandó, donde puso high con la I.
No, eso sí la corregía. Ahí yo estaba equivocado. Ah, ok. Bye. Ok. Sí. All right. Okay, I will, after class, Yami, after class, I will send you, I will help you, okay? Okay, teacher. All right. Okay, class, let's do this activity. What is number two, class? What's it? What? Okay. What? Okay, what? It's what? 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 All right. What? Is your name? What is your name? ¿Y cuál sería la? ¿Cuál sería la? La... My name is John. My name is John. My name is John. All right, John. Right. All right. What about number three? How? How are you? Very good. How, right? How? Vale. So what is the answer? What is the answer? I'm 10 years old. Okay. Now, what about number four? When is your birthday? Very good. Cuando, right? When is your birthday? When is your birthday? What is the answer? My birthday is January 29th. Yeah, very good. 29th, right? Excellent. What about number five? Why are you dancing? I escuché un we, right? Es why. 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 Recuerden esta letra. La Y. ¿Cómo se pronuncia? Why. 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 Ustedes dicen we, están diciendo nosotros. Nosotros. Right? Esto es we. Esto es we. Okay. Why. Esta es why. ¿Por qué? Right? Right. So... we're using why. Very good, very good. ¿Alguien que sacó alguna incorrecta que quisiera ayuda? ¿No? Yo, Rina, en la 4 ya había puesto. Who había puesto en la 4? Who significa quién. ¿Quién? Okay, so it will be incorrect. ¿Quién es tu cumpleaños? Mi cumpleaños es en enero. So that one, but thank you for your honesty. Gracias por su honestidad, Rina. El who significa quién. Okay. 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 Aquí es when, cuando es su cumpleaños. Mi cumpleaños es enero 29. When. Anyone else? Anyone else? ¿Alguien más? Sin pena. This is for you. Yo en esa misma, teacher, en esa misma me equivoqué, sí, en la que la compañera me equivocó. Ok, ¿qué puso usted? Yo puse who. Who? Who. Who. ¿Quién? Who. Ok. ¿Cómo? Who significa quién, ok. ¿Quién? El how significa cómo o como cuando hablamos de edad, ¿cuántos? ¿Cuántos años? How old. How old. Okay. All right. Let's continue. Let's do one more practice. No, we just did the practice con W. Vamos a ver lo que es adjective, los adjetivos. Okay, adjectives. Let me see. ¿Qué son adjectives, right? Okay, here we go. Adjective. Esto está en la plataforma también, okay? So I took a little picture again, pero esto no está. Este. Owl, this owl is not there. Can you read the definition, please, Sandra Noemí? Can you read the definition, la definición de adjectives? ¿Cómo califica alguien? Can you read? La, sí, correcto. ¿Puede leer la definición? Hola. ¿Puede leer la definición aquí, en inglés, en la pantalla? Ah,
Okay, let me see. Voy a llamar a alguien más. ¿Quién quiere leerlo? Ulises. Okay, ¿quién dijo yo? Sandra. Okay, go ahead. Adjectives are describing words. They describe a noun, a person, place, or thing. Adjectives give information about size, shape, age, color, origin, or material. Very good. So adjectives are describing words, right? Como dijo la compañera Sandra, parece que Noemí, right? She said que eran, describen, right? They describe o califican. And Sandra Cecilia, she read us the definition. They describe a noun. ¿Qué es un noun? Un sustantivo, para aquellos de gramática de español. Un sustantivo, a noun. ¿Qué es un noun? ¿Qué es un sustantivo? A person, una persona, lugar o cosa, o incluso hasta un sentimiento, right? And they give information, dan información sobre size, shape. ¿Qué es shape? Uh-huh. Formas. Ah. Redondo, cuadrado, rectángulo. Ah, yeah. Ok, shape. Edad. Age, ¿qué le dije que era age? Edad. Very good. Color, origen o material. Origin or material. So these are adjectives, okay? They describen, right? Feliz, triste, describen a la persona, si es alto, delgado o bajo. The colors, rojo, amarillo, those son adjetivos, all right? Those are all adjectives. Now, look at this. Veamos los adjectives aquí. Remember the contractions. Vamos a usar contractions como está escrito. Voy a llamar a Jocelyn García. Yeah, I haven't heard you. No la he escuchado ya hoy. Come on, Jocelyn. Y luego sigue Linda. Ahí está Linda también. Go right here. Empecemos con él. Me dice aquí. His is hard. Short. Short. Okay. He's short. He is short. No lo puedo mencionar. Sí, he puede. Is. Okay, vaya. Repítamelo. Ah, sí, ahorita. Jocelyn, he's. He's. Short. Short. Ahora digan. She's short. No. He's. 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 Short. Short. Okay, ahora otra vez. He's. Short. Okay, vaya. Aquí dígalo corto. Short. 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 Vaya. He's short. He's short. Vaya, very good. All right, thank you. Linda? Thank you, Joseph. He is. Repeat. Really. He is. Mm-hmm. Really. Tall. Very good. Excellent. He's really tall. Como lo pueden ver, right? Está alto, right? He's really tall. He's short. Short. Okay. Vamos a ver, voy a retar a alguien que diga esta oración. He's thin. He's thin. Thank you, Reinaldo. He's thin. Pero aquí dice she's. I'm sorry. She's thin. All right. ¿Qué es thin? She's thin. All right. She's thin. She's thin. Eso, very good. ¿Qué quiere decir thin? Delgada. Delgada, right? Right? Thin, right? Nosotros aquí, como cultura, tenemos más palabras que esas, right? Right? Utilizamos pechita, right? Otras palabras. No, seca. Seca. El seco. Placa, right? Placa. Right? But in English, we say thin, okay? Thin, right? But yeah, that's what it means, right? Thin. Now, here, voy a seleccionar una chica. Diana, go ahead. He is handsome. Okay, pronunciamos la H. La H. Ha. Ha. Handsome. Okay, he's handsome. Handsome.
Handsome. Okay. ¿Qué quiere decir handsome? Guapo. Guapo. Yeah, right. He's handsome. Él es guapo, he's right? He's handsome. Handsome, right? So if you see a guy, and you say, well, oh, yeah, he's handsome, right? That's what it means, right? He's handsome. And vamos a seleccionar aquí un chico. Vamos a ver. Ulises, what does it say right here? She's very pretty. 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 All right, pretty. Esta sí la tiene que decir bien, caballeros. La tiene que decir bien, ¿ok? Very pretty. Pretty, right? She's very pretty. Yes, ¿qué quiere decir pretty? She's right? Very pretty. Yeah. Bonita. Bonita. Muy bonita. Ahora hay que ponerle my beautiful. Right? Or beautiful, right? Beautiful es como hermosa, right? Beautiful, right? But pretty, she's very pretty, right? Very pretty. Right now, remember, handsome se le dice al hombre, right? And pretty a la mujer. Ahora se usa esta pretty incluso para el hombre, right? But se utiliza principalmente para la mujer, okay? In English, all right? Pretty. So, if you're going to describe the guy, you're going to say handsome. If you're going to describe the woman, you're going to say pretty. Okay? Now, let's go to the next one. ¿Quién no ha participado? Oye, ha participado casi todos. Yo. Okay, ¿quién no ha participado? Yo. Okay, dele. ¿Quién es? ¿Cuál? Aquí donde estamos, aquí. Ah, she's hello, cute. Roxana. Okay, welcome hi. To class, okay? He's cute. He's quiet. Quiet. Ah, quiet. Quiet. Okay. He's quiet. He's quiet. All right? Yeah. Él es callado. Callado. Yeah, no habla. Yeah, right? Más cerradito la boca. Right? No habla, right? He's quiet, right? He's quiet. ¿Y ella? ¿Ah? Vamos a ver. ¿Alguien la puede decir? Rodrigo. Alfonso. She's talkative. Very good. Talkative. Talkative. Right? Talkative. She's talkative. Very good. Talkative. Y si tienen problema con la K, pronuncien talco, pues. Vaya. Talco. Talkative. 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 Very good. She's talkative. Very good, right? Si no puedes soltar esa K, diga talco, talkative, talkative, right? Y le va a salir la palabra correctamente. A ver, ¿quién más quiere pronunciar la palabra talkative? Talkative. Very talkative. Talkative. Vea que cuesta ya para algunos, ¿verdad? Right? Talkative. Right? Y esto puede ser para ambos, hombre y mujer, right? Un hombre que le gusta hablar bastante, tiene una conversación. Or, but in this case, she's talkative. Ella es bien comunicativa, le gusta hablar bastante, right? She's talkative. Okay, let's look at the next one. Pablo. Hello, Pablo, can you hear me? Okay, no lo escuchamos. René, can you okay, Pablo, go ahead. Hola, sí, perdón. Sí. Okay. Can you say this one? She's shy. Very good. Shy. She's shy. She's shy. ¿Qué significa shy? Tímida. Okay. Les voy a dar dos palabras para que la sepan. All right, there are two words, timid and shy. All right, la palabra latín de la raíz que viene la palabra tímida es así, tímido, right? En este caso es tímida, right? Timid, shy es penosa. All right,
¿Han escuchado usted que le diga, no seas penoso o penosa, right? No tengas pena, right? Right? She's shy. A eso se viene la palabra shy. Se usan las dos. Las dos pueden utilizarse, pero literalmente timid significa tímido, right? O tímido. Shy, ahí la pueden ver a ella, right? Como bien atrás, right? Shy. Shy. Okay, let's look at the clown. Vamos al clown right here. And who wants to do the clown? Reynaldo, can you do the next one, please? Funny. He's funny. 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 Very good. He's funny. Funny, right? So he's funny. Él es chistoso, right? He's funny, right? Si ustedes conocen a alguien que es bien chistoso, he's a funny person. Funny. He's funny. No necesariamente tiene que ver con un payaso, ¿ok? No lo consideren así, porque es totalmente, ¿cómo le digo? Ilustrativo. Yes, all right, this is just an illustration. Thank you, Rodrigo. Now, he's funny. Muchos de nosotros somos, cuando estamos con alguien, hey, esa persona nos hace reír, ¿verdad? Like, yeah, right? So, he's funny. He's funny. Lo opuesto sería? ¿Yami? He's serious. 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 Serious, right? Serious. Serious. Yeah, serious. Teacher. Yes? Teacher, o sea que yo puedo decir I'm funny. Yes. Tratándose de mí. Sí, describiéndose usted mismo. Una persona que es bien chistosa. O alegre también. O alegre. No, ya más alegre. No. Ya es otra palabra. Happy sería. I'm happy, estoy alegre, estoy feliz. Divertido. All right. Now, what about serious, right? Serious. Hay gente seria, right? Serious. All right, serious. Now, what about the next one? She's really friendly. ¿Ha conocido usted gente así? Claro que sí, right? Friendly. She's really friendly. ¿Qué quiere decir ahí? Amigable. Amigable. Amigable, right? Real friendly. Hola, ¿cómo están? Hola. Right? Real friendly, right? Pase adelante. Real friendly, right? Versus alguien que es serious. Hola, buenas tardes. Pase adelante. Right? Serious, right? And then friendly. Hola, buenas tardes. Right? So you're more, your voice, el tono de voz, the sonido de voz cambia un poco, right? Mm-hmm. And then, what about this one? She's a little heavy. ¿Qué quiere decir? She's a little heavy. Ella es pesada. Un poco enojada. Poco. Ella es un poco enojada. Un poco pesada. Right? She's a little heavy. De peso. ¿Ok? De peso. Heavy. Right? Pero no pesada. Oh, pero de gordo. De peso, sí, sino de masa. De peso. De peso. Como rellenito. Exactamente. Right? She's a little heavy, right? Yes. Rellenita. En este caso aquí. Ella, right? Rellenito o rellenita, dependiendo si vamos a utilizar él o ella. He's a little heavy or she's a little heavy, okay? Pasadita de libras o pasadito de libras, right? A little, por eso dice poquito, right? Poquito. All right. Ya, si van a decir sobrepeso la palabra, sobrepeso, la voy a poner aquí, overweight. Overweight significa sobrepeso. Mira, está sobrepeso, right? Sobrepeso. Overweight. Si quieres saber esa palabra. Right? Overweight. Alright? Y si alguien que está enojado, significa mad. Okay? Enojado. He is mad. She is mad. Or esa persona es enojada. Angry. Angry person. Okay. Mad. Mad is la otra. Right?
Las dos significa negativamente que está incómodo o enojado. Okay, déjame poner el micrófono aquí. All right. Okay, class, I just gave you some adjectives. All right. I just gave you some adjectives. Okay. All right. So, ya vemos los adjetivos también. And we are finished. La de medio faltó. Yeah, that one was the, esa era como para tarea. Esta, ¿la quiere? Okay. Do you want it? They are good looking. Which one? They're good looking. Good looking. They're good looking? Are you talking about this? ¿Esto? Si alguien quiere hacer la practice, algo extra, aquí está si quieren. Right. No, que, creo que Reinaldo se refería al último del anterior. Sí, la imagen anterior. ¿Esta? Donde decía, no, they are good looking. Ah, this one right here. Okay. What does that mean, Reinaldo? They're good looking. Oh, okay, they're good looking, right? ¿Qué quiere decir eso? Good looking. Se ve bien. Ellos lucen. Se ve bien. Sí. La comida. O ellos. Ah, no, ellos. Porque ellos, right? Ajá. They're good looking. Ellos se ven bien. Ellos se ven bien. O sea, yes, lucen right? Bien. Yes. Lucen bien. They're good looking, right? Lucen bien, right? ¿Alguna vez ha dicho qué bonita pareja? Uh-huh. ¿Alguien les ha dicho a ustedes? Right? All right, so when they're good looking, o sea que los dos se ven físicamente a la apariencia, también la persona puede decir, o la forma que es, miren ellos dos, ¿ve? You see them? They're good looking, pero aquí good looking se refiere más a lo físico. Ok, a lo físico. Se miran bien, right? They're good looking, físicamente. Good looking. Ok. Es casi similar a bonita o guapo, ¿ok? Pero ya en pareja, they're good looking, que ambos. All right? Él y ella. Right? So that's what it means, good looking. Okay. We are finished. So you practice with me. Hacemos aquí en la clase. No homework. Si alguien quiere una actividad extra, me lo puede decir ahorita. Tengo aquí una diapositiva para eso. Si alguien quiere una actividad extra, nomás me dicen, o si no, digan, ya, teacher, ya. Right? Si no, vamos a... Disculpe, ¿hay alguien? ¿Sí? ¿No? Yo. Si quiere, compártale. La puede mandar y okay. La conciencia. Mándela al chat. Okay. Vaya, esto es lo que voy a hacer. Miren aquí. Se la voy a poner. Aquellos que la quieran, le toman captura. Aquellos que no, no es obligación. ¿Ok? Lo que van a hacer es poner la WH word, por ejemplo. Esta va con esta. No, no es que va a buscar la respuesta. Ejemplo. Voy a hacer la primera. Dice Paris, right? Aquí va where. Where is. Y van a tener que poner el verb to be. Where is Paris? Where is Paris? It's in France. ¿Dónde es París o dónde está París? Está en Francia. Aquí van a poner el WH con el verb to be. Miren aquí, verb to be. Ok. Now, ¿cuáles van a utilizar? Para aquellos que lo quieran hacer, estas van a ser las palabras. Ok, ya hicimos el where is, ¿verdad? Right. Where are? When is? Who are? Okay, espero no esté mandando al grupo porque no es para todos. See
Who are, porque aquí le estoy poniendo las opciones. Where is, where are, when is, who are, who is, two, four, six, seven, two, four, five. Okay, where is, who are, when is, where are, when is, who is. Okay, and where are. Esas serían las opciones. Cuatro, cinco. All right. Algunas se repiten. Aquí sí, algunas se repiten. Aquí no hay que, oh, nomás una vez. Yes, está un poquito más diferente. So, ¿qué van a hacer? Van a poner el verb to be junto con el where are, or where is, when is, who are, who is. You decide. Ok. Este, una consulta, teacher. Uh-huh. Esta sería la respuesta para complementarlo. Exactamente uh-huh. Así como va. No es que la va a buscar como la anterior. Ok. La primera va con esta, la segunda va con esta. Third, fourth with this one. Fifth with this one. This one with this one. This one with this one. Para que le dé una respuesta congruente a la pregunta. Ok. Como el ejemplo aquí en la primera. Where is Paris? It's in France. Ah, te está diciendo dónde está París. Está en Francia. Ya le hice la primera. Las demás la pueden hacer. Son 7 en total. Right. 6 les queda. Sí. Ok, ya le tomaron captura. ¿Quién la va a hacer? A las 3. 1, 2, 3. We are finished. Voy a cerrar aquí. All right. All right, great. If you do it, you just send it to me, okay? Si la quieren hacer como práctica, you can send it to me y con gusto. No hay tiempo límite. So, si quieren hacer el fin de semana, you can. All right. Esa no es obligación. Okay, final attendance. Diana? Present. Thank you. José Manuel. Present. Okay, thank you. Karen is Beth. Karen is Beth. Okay, no se conectó, 0. Linda Veronica. Present. Thank you. Ovidio Ernesto. Ovidio Ernesto. Okay, no se conectó, 0. Pablo Reyes. Present. Thank you. Patricia Saraí. Patricia Saraí. Ok, 0. 0. Reina Esperanza. Reina Esperanza Lemus. Ok, let me see this right here. All right. Reinaldo. Present, teacher. Thank you. René. Present. Thank you. Yami. Present. Thank you, Ricardo Enrique Díaz. Okay, 0. Rina de Los Ángeles. Present. Thank you, Rodrigo. Present. Thank you, Rosa Melanie. Rosa, present. Okay, present. Thank you. Let me see. Samuel Antonio. Present. Thank you. Samuel Eduardo. Present, teacher. Thank you. Sandra Cecilia. Present. Thank you, Sandra Janet. Present. Thank you, Sandra Noemi. Present. Thank you, Sara Maria. Present. Thank you, Sidna Eunice. Present. Okay, thank you, Sonia Raquel. Sonia Raquel. Okay, no answer. Tania Pamela. Present. Thank you. Present, teacher. Okay, thank you. Ulises.
Present. All right, Vanessa. Present. Thank you, Victor. Presente. Okay, thank you, Roxana. Roxana, Patricia. Present. Okay, thank you. Jessica Rosiben. Presente. Thank you, and Jocelyn. Present. All right, great. All right, class. 1, 2, 3, 4. Okay. Okay. Everyone, you have a great weekend. Que disfruten fin de semana. We are finished. Next week, we are going to begin Unit 4. Okay? Unit 4. So be ready for that. Si pueden avanzar más aquellos que todavía no han avanzado pasando la plataforma, please do so este fin de semana. Ya terminen ya eso, por favor. Y aquellos que los puse en la lista, tienen hasta hoy, hasta las 12. Por favor, vean el mensaje de que mandé al grupo. Tienen hasta las 12 y yo estaré despierto hasta esa hora. Ya para mañana, I'm sorry. Right? Si ya no los puedo atender. Right? Pero hoy sí los puedo atender para aquellos que necesitan ayuda para avanzar. Ya sea en el midterm o en las secciones, right? Tenían que hacer la 2, la 3 y el midterm. Se los dije aquí y se los dije en el chat. Incluso se los mencionó la área administrativa el lunes, right? Así es que no hay excusas. Pero tienen hasta hoy, hasta las 12. Espero cumplan y que tengan feliz fin de semana. Have a great weekend. Take care. And I'll see you on Monday. Okay. Hasta luego. Bye. Lunes. Bye. Bye. Thank you. Bye. Bye. Take care. Bye-bye. Bye. Good night. Good night. Bye.